Para poder hacer las pescadas, porque viene 2, 3, 4, 5, 6 veces y desaparece. A partir de aquí hay que aprovechar al máximo el tiempo. Cemando con este fugaz y peculiar macizo, Daniel mantiene los peces en la rompiente. Los pescadores que usan este cebo son celosos de cómo usar la veleya para pescar. El propio Daniel lo sufrió en sus carnes. Llevo pescando con veleya 5 o 6 años. Me enseñó un señor un poco cómo funcionaba, pero no me enseñó. Me dijo lo que era pescar con veleya, pero al final tuve que ir improvisando, probando. Pescaba con el mar en calma, no había manera de coger ningún pescado y, bueno, a base de ir probando, pues de vez en cuando. Tiene que ser lo más fresca posible, o sea, acabada de llegar a la orilla, y es cuando mejor va. Gente la seca, gente la pone en arena, gente la congela. Hay gustos para todo. Yo principalmente solo la uso fresca, porque me ha demostrado que es lo que mejor va. Sea de la forma que sea, está demostrado por la cantidad de capturas que es un cebo que atrae a multitud de especies y hace las delicias de los aficionados. Siempre teniendo en cuenta de que para pescar tiene que haber el mar algo movidito y los peligros que pueda conllevar esto con los más peques de la casa. Pero bueno, yo con mi hijo viene casi siempre conmigo, incluso ha pescado alguna vez y no hay ningún tipo de problema, ni peligro, ni por las capturas, ni por más que el mar. Una nueva jornada con Daniel, y de amanecida. La veleya fresca sigue dando buenos resultados tras más de 24 horas desde su recogida sin ninguna manipulación. Dejamos a Daniel pescando con la veleya, una medusa que no pica, pero que se muestra infalible en el anzuelo.